Hola, Nicolás. Tú me decías que una sola matera, como le decimos en Colombia, acá como le dicen, maceta. Ya, pues, maceta o matera, lo mismo. Se pueden poner diferentes tipos de plantas. Así es. ¿Y son compatibles? ¿Todas son compatibles o hay algunas que le hacen ojitos a la otra? Bueno, te voy a contar lo que ya. Yo he hecho con mi experiencia y solamente practicando, para ya. Que las amigas también agarren las plantas de su Exacto. jardín o de alguien que les regala a veces tallitos que se reproducen y comiencen a juntarlas en una maceta. Ya. Realmente lo primero que hay que darnos cuenta sí. es que las plantas sean más o menos compatibles en cantidad de agua, porque no vamos a poner claro. un cactus con una planta de agua. De agua, pues sí, se ahogaría. Pues, o sea, pobre planta cactus que se va a ahogar, o pobre la otra si no le das agua. Entonces, más o menos jugando y viendo un poco de estética, lo que yo hago es, de acuerdo a lo que voy teniendo y a lo que quiero reproducir, voy poniendo plantitas en las macetas. Ya. Por eso ves un poco de variedad rara. La gente que sabe mucho de botánica se va a asustar conmigo. Ya. Pero yo creo que todos tenemos que aprender practicando. Entonces, aquí te voy a mostrar que yo hice una maceta baja, que parece un plato, uh-huh. que es de madera, y ya he puesto tres especies. Generalmente yeah. uso números impares, Nicolás. Yeah. Pero esta vez, bueno, la voy a voltear, espero que no tape y no malogre tomas. Dale. Pero voy a agregar esta pequeña plantita que se llama Florida, porque tiene estas pequeñas florcitas yeah. aquí, y te vas a dar cuenta de que queda bien chistoso y bien simpático, y haces como un arreglo nuevo. Como yo soy pro plantas ya. y no pro flores cortadas, o sea, ¿no? Ah, claro, a mí me entonces, da una pena cuando las cortan, oye. Así es, yo también. Entonces, bueno, esta pobrecita debió haber tenido un poco más de pan, como se dice, que es sacarla, pero creo que la saqué tan rápido para la cámara, como siempre, que ya. pobres raíces las expuse. Ahora, siempre recuerden que cuando van a sembrar y replantar algo, lo ideal es tener... la arma secreta, agua. Agüita. El agua siempre la uso yo después de sembrar o replantar algo, ¿no? ¿Y hay que mojar toda la planta sin atomizador? Muchas veces sí, la mayor parte de las plantas lo toleran. Algunas sí no les gusta que uses las flores, que les mojes las flores. Por ejemplo, a las orquídeas no les mojes las flores. Por ejemplo, a otras plantas sí, a todas estas, a la petunia sí, petunia. A pesar de su perfume. Yo tenía una amiga petunia en el colegio. Ah, ¿de verdad? ¿Y de qué color era? Porque hay petunias hermosas. He traído una melón que les acompañó en la cocina, Nicolasa. No sé si la viste. Sí, la vi. Que me encantó, que después espero que la ponchen. Y bueno, como ven, esto es... A pesar de lo desordenada que soy, trato de mostrar cómo queda algo diferente y gracioso, ¿no? Y a veces, definitivamente esto es un aspecto diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en todos los lugares. Como un jardín chiquito, ¿no? Porque en el jardín tenemos varias plantas diferentes. Así y, es. Y en este sería como un jardín en chiquito que tenemos igual una variedad, pero en una sola. Claro, siendo matera para mí. Bueno, para ti va a ser siempre matera. Y acá, al ser tan versátil y redonda, puedes comenzar a jugar y cada lugar, mira, dándole vuelta, nos damos cuenta que cada vuelta que le das es como otro conjunto de plantas. Sí. Entonces, bueno, este era el pequeño consejo que quería dar y que las personas que quieren a las plantas, que jueguen. ¿Dónde te encontramos? Ah, bueno, yo soy Sally Creme en Facebook y aparte 9965271. Ay, listo, gracias Sally, muchísimas gracias, eso está muy lindo, yo lo voy a hacer en mi casa. Ojalá, de verdad, Nicolás. Y como me dijiste hace un rato, cómprate una olla de barro así grandota y úsala como matera. Maravilloso, bueno, como maceta, listo, nos vamos al corte y ya regresamos con mucho más, no se muevan. Gracias, chao Nicolás. Chao.